Bienvenidos al curso de astronomía, de fundamentos de astronomía y astrofísica. Mi nombre es Alejandra y voy a ser su profesora a lo largo del curso. En la aula de hoy vamos a comenzar con un pequeño resumo de las cosas que vamos a ver a lo largo del semestre. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que es ¿por qué estudiar astronomía? Astronomía da oportunidad de entender nuestro universo, de entender el lugar donde nos vivimos. También es importante estudiar los objetos celestes para entender un poco de dónde vivimos y por qué estamos aquí también. Desde el punto de vista de la ciencia básica, de la física, de la química, es importante estudiar los objetos celestes porque da oportunidad de estudiar las leyes físicas en diferentes escalas, grandes densidades, grandes distancias, grandes masas, cosas que no podemos reproducir en laboratorios aquí en la Tierra. Desde el punto de vista de la ciencia, el universo es un grande laboratorio. ¿Okay? Astronomía es la ciencia que estuda la evolución, constitución, posición en movimiento de los cuerpos celestes y todos los fenómenos que se originan fuera de la atmósfera de la Tierra. Todo lo que está fuera de la atmósfera de la Tierra es estudiado por algún ramo de astronomía. Entonces, segundo a Unión Internacional de Astronomía, tenemos cinco grandes áreas dentro de esta ciencia. La primera y la más antigua es astrometría, que estuda la posición y el movimiento de los objetos no céu. Astrofísica es astronomía junto con la física, que estuda justamente todos los procesos físicos que están los objetos que acontecen en los objetos celestes. Por ejemplo, luminosidad, densidad, temperatura, cómo evoluen, etc. Las otras tres áreas son la cosmología. Cosmología es el estudio del universo a gran escala. Y la cosmología también estudia a origen del universo y cómo él fue evoluyendo desde ese origen hasta el universo que vemos hoy. Las últimas dos áreas son bien más nuevas, el área de ciencias planetarias, que estudia en principio los planetas del sistema solar y a 20 años atrás fue expandida para el estudio de los planetas en volta de otras estrellas, los planetas extrasolares. Y también relacionado con la existencia de los planetas extrasolares, tenemos a astrobiología. Astrobiología estudia a origen de la vida y también la posibilidad de vida en otros lugares del universo. ¿Okay? Entonces, voy a hacer primero un roteiro de lo que va a ser el curso. Nos vamos a comenzar con lo más pequeño, que es la Tierra, y vamos a ir pasando por todos los diferentes sistemas, vamos a ir aumentando a escala de distancia hasta llegar al estudio del universo observable, que es justamente lo que estudia la cosmología. Entonces vamos a comenzar con la Tierra, nuestro sistema solar, las estrellas que están perto, que se llama la vicinanza solar, la galaxia, la Vía Láctea donde nos estamos, o grupo de galaxias y así hasta llegar a mayor escala conocida. Entonces, vamos a comenzar con la Tierra. La Tierra es un planeta. Un planeta es un objeto que tiene que cumplir algunas características. Primero, tiene que orbitar una estrella. Después, tiene que tener una forma redondinha, como acontece con la Tierra y con todos los planetas. Los planetas no tienen fuente de energía nuclear, como acontece con las estrellas. Ellos básicamente reflejan la luz de estrella central. Entonces, en el caso de la Tierra y de todos los planetas del sistema solar, ellos brillan porque reflejan la luz que llega del Sol. Eso acontece también con la Luna. Entonces, la Tierra es un planeta rocoso, planeta pequeñino, en verdad. Tiene un diámetro de 12.700 kilómetros y una masa de aproximadamente 6 por 10 a la 27 gramos. Está bien grande. La Tierra está dentro de un sistema de planetas, del sistema solar, donde la estrella central es el Sol, por eso se llama sistema solar. El sistema solar tiene 8 planetas desde el año 2005. Plutón ya dejó de ser planeta y pasó a ser un planeta anán, que es una nueva clase.
Entonces, nos tenemos cuatro planetas rollosos perto del Sol y cuatro planetas gasosos gigantes que están más longe del Sol. Além disso, tenemos otros objetos dentro del sistema solar: anéis, satélites, luas, como nuestra Lua, y también tenemos objetos más pequeños, como cometas, asteroides y mesmo a poeira, que fue lo que ficó después de la formación del sistema solar, formación del Sol y dos planetas. A estrella central, como ya falei, es el Sol. El Sol es una estrella. Una estrella es una grande bola de gas, ¿sí? Gas muy quente, que se llama de plasma, y él produce energía mediante reacciones nucleares. Él produce, tiene una reacción nuclear en el núcleo de él, donde está bien más quente, donde va transformando hidrógeno en helio y con eso libera la energía que nos vemos, a luz, o calor, todo lo que llega a tenernos aquí en la Tierra. Entonces, el Sol es bien mayor, las estrellas son bien mayores que los planetas, en este caso, tiene 100 veces el diámetro de la Tierra. Eso significa que nos podemos colocar 100 Terras aquí, un de lado de la otra, a lo largo del ecuador del Sol. Entonces, bien grande. Y tiene una masa de 2 por 10 a la 33 gramos. Eso es 6 órdenes de grandeza a más que la masa de la Tierra. La Tierra es bien pequeñita comparada con el Sol. Y si nos juntamos toda la masa del sistema solar, podemos ver que la masa del Sol es 99,8% de la masa de todo el sistema solar. Entonces, realmente el Sol es muy grande. El Sol, como todo el resto de las estrellas que nos enxergamos a noche, están dentro de una estructura mayor que se llama de galaxia, y nuestra galaxia en particular se llama de Vía Láctea. Entonces, la Vía Láctea está formada por billones de estrellas. Te suma un diseño de la Vía Láctea, no podemos ver la Vía Láctea de este jeito. Nuestra galaxia es una galaxia espiral, ¿sí? Tiene forma de disco, tiene forma como un prato, y ese disco tiene brazos espirales aquí, formados por poeira, principalmente, y por estrellas jóvenes. Aquí ella tiene un núcleo o disco como brazos, y el Sol se encuentra dentro del disco, aproximadamente ahí, 30.000 años luz del centro. Estamos casi, no estamos dentro de un brazo, sino que estamos como saliendo de ese brazo, un poco más perto de la borda que del centro. Nuestro sistema solar no está en el centro de la galaxia, sino que está en una posición más periférica. Entonces, no enxergamos nuestra Vía Láctea de este jeito, justamente porque estamos dentro del disco. Nos enxergamos ella así, como una faixa no céu. Si alguna vez ustedes estuvieran en un lugar bien oscuro, de noche, bien longe de la ciudad principalmente, ustedes pueden ver una faixa de luz de este jeito así, hizo justamente a Vía Láctea. Nos vemos ella como una faixa, porque como no estamos dentro del disco, estamos aquí dentro, entonces vemos ella de canto. ¿Okay? Entonces, nuestra Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Un ano luz es la distancia percorrida pela luz en humano. La luz tiene una velocidad fixa en el vacuo, que es 300.000 km por segundo, y así fácilmente podemos transformar una unidad de tiempo, que sería un ano, en una unidad de distancia, que sería distancia percorrida pela luz en humano, y esa distancia aproximadamente 10 a la 13 km, o sea, un con 13 ceros atrás km. Está una distancia muy, muy grande. Ahora, como ya vimos, nos tenemos nuestra Tierra dentro del sistema solar, nuestro sistema solar dentro de la galaxia, y las galaxias también se agrupan con otras galaxias. La materia siempre está junta. Entonces, las galaxias se agrupan en grupos o aglomerados de galaxias. Nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, pertenece a un grupo de galaxias que se llama el Grupo Local. No es muy original, más se llama Grupo Local. Entonces, nos tenemos en volta de 50 galaxias, cada ponchinho aquí es una galaxia. Tenemos 5 galaxias luminosas, que son a Vía Láctea, ahí,
a galaxia de Andrómeda, LAC, que son las dos galaxias, las mayores galaxias de nuestro grupo. Andrómeda inclusive es un poco mayor que a Vía Láctea. Y después tenemos a tercera galaxia espiral, que es a galaxia de Triángulo, o aquí, o M33. Y después dos galaxias irregulares que se encuentran perchiño de Vía Láctea, que es a pequeña y a grande nube de Magallanes. Entonces, son las cinco galaxias más luminosas. Y después tenemos un montón de otras galaxias, anás, más pequeñas, menos luminosas. Entonces, como podemos ver aquí en la distribución espacial, dos galaxias del grupo local, parece como que todas están prácticamente en volta, o de Vía Láctea o de la galaxia de Andrómeda. Y eso acontece porque lo que da a forma, estructura del grupo local, de esta distribución, es la gravedad. Y los objetos que tienen mayor masa usualmente están al centro de gravedad. Entonces, los objetos más pequeños van a ficar en volta de esos objetos de mayor masa. Entonces, siguiendo un poco a LEM, la escala siguiente, los grupos y aglomerados de galaxias van a agrupar en superaglomerados de galaxias. Entonces, esta es una imagen del superaglomerado de Virgen, que es el superaglomerado donde el grupo local está inmerso. Aquí tenemos un montón de galaxias, que están en volta de 100 millones de años luz de diámetro. Lembrando que la Vía Láctea tenía 100.000 años luz de diámetro, aquí ya pasamos a un millón de veces mayor. Tenemos un montón de galaxias y justamente vamos a tener una estructura donde las galaxias o grupos de galaxias, aglomerados de galaxias de mayor masa, fican en el centro y los de menor masa fican en la periferia. Y pasando a una última escala, las mayores estructuras del universo van a ser los superaglomerados de galaxias, si no tenemos un superaglomerado o superaglomerado, y esas aguas mayores estructuras que forman o que nos llamamos estructura a grande escala. Entonces, estas son simulaciones del grupo de Millennium, que ustedes pueden hallar fácilmente en no YouTube. Esta sería una estructura donde cada punto en este diseño es un superaglomerado de galaxias. Entonces, realmente es bien grande escala. Entonces, este cubo tiene aproximadamente 14 billones de años luz de radio, que es lo que nos llamamos el universo observable. Y nos vemos que la estructura a gran escala tiene esta forma de filamentos, como si fuese una esponja, donde la materia se agrupa en esos filamentos y tenemos grandes bolas de vacuo allí en el medio. Entonces, aparentemente, nuestro universo, el universo que observamos, un universo que sale de la simulación de Millennium, tiene esta estructura donde la materia se agrupa y no fica isolada. Está una cosa que yo gosto de astronomía y que todo el mundo gosta de astronomía es que tenemos fotos muy lindas de las cosas. Entonces voy a mostrar algunas imágenes, mayormente tiradas con telescopios espaciales, dos planetas y de algunos objetos celestes, como para ir conociendo un poco que tenemos o que vamos a estudiar a lo largo del curso. Entonces, esta es una imagen del planeta Marte. Planeta vermelho. Marte es más pequeñino que la Tierra, tiene una masa de un 10% de la masa de la Tierra aproximadamente, una atmósfera bien más finiña, bien más fraquiña, y tiene esta cor vermelha justamente porque tiene una alta composición de ferro en la superficie de él. Eso da esa cor vermelha en la superficie. El siguiente planeta que voy a presentar es Saturno. Saturno es el segundo mayor planeta del sistema solar, Júpiter es el mayor. Él tiene los anéis mayores, pero en verdad todos los planetas gigantes tienen anéis. A diferencia es que los anéis de Saturno, além de ser mayores, están compuestos por partículas principalmente de hielo. Y el hielo refleja la luz en forma mucho más eficiente y por eso nos conseguimos enxergarlos desde la Tierra, básicamente. Los anéis de los otros planetas gigantes están formados principalmente por rochas, por
carbono, básicamente, y eso, as rochas no reflejan más luz en forma tan eficiente. Por eso, además de ser más pequeños, no son más opacos y es más difícil enxergarlos. Entonces, Saturno tiene una característica muy curiosa, que es que su densidad es menor que la densidad de agua. Eso significa que si no tuviésemos una piscina suficientemente grande y botamos a Saturno allí, él flutúa en agua, cosa que no acontece con los otros planetas. Ok, Plutón ya no es planeta, más bueno, na hora que el pessoal mandó a New Horizons para allá, ainda era planeta, entonces no tenía como trazar de nuevo. Esta es una imagen de la sonda, justamente que llegó no año pasado, no Plutón, y esa imagen de la superficie más perto que él esté. Entonces, nos podemos ver que Plutón tiene una pequeña atmósfera allí y tiene una superficie similar a la superficie de la Tierra, con vales, con montañas, diferentes alturas, etcétera, y tiene esa cor marrón, digamos, porque básicamente la superficie está formada por una especie de hielo suyo, entonces fica esa cor marrón allí. Bueno, nuestra estrella central, o Sol. O Sol es muy estudiado, tiene varios satélites estudiando él todo el tiempo. Y es bien importante estudiar o medio interplanetario, justamente porque o Sol, aquí se enxerga, está emitiendo partículas y radiación todo el tiempo. Eso es lo que se conoce como vento solar. Y ese vento solar puede ser bien perjudicial para todo que sea electrónico. Por ejemplo, una emisión de materia muy grande puede llegar a quemar todos los circuitos eléctricos de un satélite, por ejemplo. ¿Sí? O inclusive traer problemas en las comunicaciones aquí en la Tierra. Entonces, es muy importante estudiar el comportamiento de ese evento solar y justamente tiene un grupo de personas que está estudiando ese medio y esto se llama de clima espacial, space weather. Entonces, a gente monitora la actividad del Sol, cómo él se comporta para intentar disminuir los daños que le pueda producir en los satélites y en todas esas cosas electrónicas. Bueno, saliendo un poco del sistema solar y también de la Vía Láctea, esto es una nebulosa, ¿sí?, que se encuentra en la galaxia M33, esa galaxia espiral pequeñinha que estaba perto de Andrómeda. Esto es una nebulosa de formación estelar, eso significa que es una gran nube de gas y de poeira que en principio está formando estrellas, está un berzario de estrellas. ¿Sí? Otro tipo de nebulosas más pequeñas son las nebulosas planetarias. Nebulosas planetarias es lo que fica después que una estrella como Sol morre. Esta es la nebulosa da hélice, ¿sí? Es una imagen del telescopio espacial Hubble. Y esta imagen fue bien famosa porque tiene una forma de un óleo. Entonces fue bien conocida cuando esta imagen surgió allí. Bueno, las estrellas también. Nuestro Sol se encuentra en un disco de la galaxia, en lo que llamamos o campo. Entonces podemos decir que es una estrella isolada de campo. Pero también existen estrellas que se encuentran en aglomerados. En nuestra galaxia tenemos dos tipos de aglomerados. Tenemos los aglomerados globulares, que tienen esta formiña redonchiña, por eso se llaman de globulares. De hecho, tenemos millones de estrellas todas juntas. Este es un ejemplo de un aglomerado globular que se llama NGC-6397. Pero también tenemos aglomerados más pequeños, que principalmente son los aglomerados donde se forman más estrellas o que fica después de la formación de las estrellas, como por ejemplo el aglomerado abierto de las Pléyades. Las Pléyades son las siete hermanas, siete estrellas bien brillantes que se observan desde el hemisferio sur, como vemos aquí. Y esto es un aglomerado bien joven, porque ainda podemos ver un poco de gas que formó, de la nube que formó estas estrellas. Entonces, esto es un aglomerado joven. Bueno,
saindo de novo da Via Láctea, nós temos, esta é uma imagem de uma colisão entre duas galáxias. Essa galáxia pequenininha tem o tamanho da Via Láctea, então esta é bem maior. Colisões de galáxias são muito comuns, acontecem muito inclusive com a Via Láctea, porque as galáxias, em relação ao seu tamanho, estão bem pertinho uma da outra. Então temos muitas interações de galáxias. Neste caso, é uma colisão. Então as duas galáxias estão fazendo isto assim, e depois de vários bilhões de anos, o que vai acontecer é que as duas galáxias vão formar uma só. Okay. Bom, temos um aglomerado de galáxias. Este é o aglomerado de Abel, que está dentro do cúmulo da Virgem. Sim? Nós podemos ver um monte de galáxias aqui. Cada forminha difusa aqui é uma galáxia. E uma coisa importante desta imagem é que são estes arcos que se observam aqui, que se observam lá também. Esse é um efeito que se chama de lente gravitacional. Segundo a teoria da relatividade geral, todo objeto que tem massa curva o espaço. Então funciona como uma lente. Quando nós enxergamos uma imagem através de uma lente curva, nós vemos essa imagem deformada. Então este aglomerado que está fazendo é curvando o espaço, fazendo o mesmo efeito que essa lente e deformando as galáxias que estão atrás dele. Então, todos estes arcos que nós enxergamos aqui, na verdade, são galáxias que estão atrás do aglomerado e a imagem delas fica deformada justamente pela deformação do espaço-tempo que está aqui, pelo aglomerado de Abel. Vamos falar disso mais para frente. E, finalmente, vou terminar com esta imagem. Esta imagem se chama imagem de campo profundo do telescópio espacial Hubble. O que eles fizeram foi apontar o telescópio a uma parte do céu, onde em princípio não tinha nada, em princípio não se observava nada. Então deixaram o telescópio observando para essa direção por uns 10 dias, e como resultado a imagem que surgiu depois desses 10 dias de observação foi esta que está aqui. Então, cada coisa luminosa que está aí, inclusive os pontinhos que quase nem se enxergam, é uma galáxia. Então, isto é o que temos num espaço, num quadradinho bem pequenininho do céu, onde em princípio não tínhamos nada. Aqui temos milhões de galáxias, algumas que estão mais perto, que já podemos enxergar a forma, e as outras que estão muito mais longe, que já se enxergam como pontos. Então, este foi o resumo de nosso curso, e na próxima aula já vamos começar com a Terra. Muito obrigada.